Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Esto es Parihueleando con Vos. Este es su consultorio, donde usted a las 4 de la tarde puede llamar, puede participar aquí en Telemedellín. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Y les estaba diciendo que esta es su sala de televisión. Aquí queremos que usted esté como conversando con nosotros, tomando tinto con nosotros, tomando agüita y aprendiendo como lo hacemos nosotros todos los días de un tema bien interesante, temas de ciudad, temas de salud mental o emocional, temas de cultura. Siempre estamos pensando en este programa, estamos pensando en usted, en transmitirle mensajes que le puedan aportar. Es por eso, como dice Andrés, que les damos nuestros correos. Si necesitan alguna información, si quieren que hagamos un programa que les sirva a su comunidad, mi correo es natalia.roldan@telemedellin.tv. Muy buenas tardes, Andrés, Parihueleando con Vos, y su correo, por favor. Muy buenas tardes y gracias por hacer eso. Es que te ves tan linda, me parece. Eso es lo que más me gusta del programa, de Parihuelear con Vos, Natalia. Muy buenas tardes, Natalia, invitada, que enseguida se las vamos a presentar. Y a ustedes, televidentes, les damos una calurosa bienvenida. Hoy, como dice Natalia, pues tenemos uno de esos temas que salen de las inquietudes de los televidentes, de las necesidades de nuestros televidentes. Y antes de darles el correo que nos está diciendo Natalia, yo le voy a decir algo. Hoy sí o sí, ustedes tienen que coger papel o lápiz. Después no se quejen, no digan que no les avisamos, porque todo de lo que les vamos a hablar en el contenido de este programa, ustedes lo van a utilizar y van a ver en unos minuticos que les contemos de qué se trata, porque estoy siendo tan enfático. Pero retomando lo que nos decía Natalia, si ustedes nos quieren compartir temas, nos quieren hacer algún comentario, quieren que mejoremos o desarrollemos alguno de los contenidos que ya tratamos aquí en Parihueleando con Vos, pues en mi correo, en mi caso, es el correo electrónico andres.rengifo@telemedellin.tv. Así pues nos podemos comunicar. Y bueno, pueden salir cosas muy buenas para estos temas de Parihueleando con Vos. Y de esos correos, agradecerles a las personas que nos han escrito también, felicitándonos y dándonos las gracias por los diferentes programas que hemos realizado. A ustedes que se toman el tiempo de escribirnos, de mandarnos un mensaje, de escribirnos por Facebook, por Twitter o por nuestros correos, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a conversar del programa de hoy. ¿Quién no merca? ¿Quién no necesita comer? Pero entonces uno hay veces merca y se le dañan los alimentos. Uno hay veces merca y come algo y se enferma. Entonces, ¿cuál es ese proceso de conservación de los alimentos? ¿Cómo debemos mercar? ¿Cómo nos debemos alimentar sanamente? Aquí en Parihueleando con Vos hemos hablado con muchísimos médicos y algo que nos repiten constantemente es aliméntese bien, aliméntese bien. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de alimentarnos bien, pero desde ese proceso, desde cuando vamos al mercado, y compramos algo que está lleno de preservativos. Dicen muchísimos libros por ahí, y no recuerdo los nombres, que deberíamos entonces volver como al principio de la historia donde cogíamos la fruta y de la fruta o del árbol a la boca o los vegetales a la boca y no llenarlos de preservativos que nos están llenando de enfermedades. El cáncer, por ejemplo, lo hemos visto acá muchísimo, que son esos alimentos enlatados y llenos de contaminantes, de preservativos que hacen que nos enfermemos. De eso vamos a hablar hoy en Parihueleando con Vos. Sí, señora, incluso la Organización Mundial de la Salud considera este tema de la manipulación, la indebida manipulación de alimentos, está siendo ya un problema de salud pública. Entonces, mucho ojo, porque está en nuestras manos, y no solamente que los manipulemos, sino, como les dije ahorita, en nuestras manos, que tomemos nota. Ahí me perdonan la trampita. ¿Qué tal si arrancamos de una vez entonces con claro la invitada? Sí. Bueno, ella es Mónica González, nutricionista y dietista. Mónica González es gerontóloga del Tecnológico de Antioquia, certificada en coach neurolingüístico. Se dedica desde hace más de 2 años a desarrollar estrategias de impacto en hábitos de vida saludables a través de la atención nutricional. ¿Y por qué lo leí así en cámara lenta?
hábitos de vida saludables. Aquí se trata de impactar nuestras vidas y de ser conscientes de cómo debemos, nosotros podemos mejorar nuestra salud, nosotros mismos. Bienvenida para Pariboleando con vos y arranquemos de una porque hay mucho para desarrollar hoy. Bienvenida. Gracias, Andrés y Natalia. Aprovecho para darles las gracias por este programa que es tan importante y de impacto para todos los televidentes y en la salud colombiana. Muy bien, Mónica, empecemos hablando como de esas citas que tú realizas. ¿Qué es lo que pasa en las citas? ¿Qué es lo que le quieres enseñar a las personas? Y te lo decimos de una vez porque las personas que nos están viendo, hagámoslo como si estuviéramos en una cita, que ellos aprendan como si fueran las personas que quieren empezar a hacer coaching contigo, coaching nutricional. Bueno, perfecto. Antes que nada, yo creo que hay que darle un valor a las colegas nutricionistas que trabajan en diferentes EPS y en, digamos, en consulta particular por el buen trabajo que realizan. El trabajo que yo realizo como nutricionista con los pacientes es, digamos, una modalidad que nos permite acercarnos de una manera diferente para apoyar que esos pacientes cambien de hábitos de vida saludable, los mejoren, pasen a tener hábitos alimentarios saludables. Básicamente bajo un concepto y es acompañar y asesorar a estas personas en la parte del mercado. De acuerdo a su presupuesto, yo los acerco, los acompaño, les digamos que les doy los principios que ellos pueden adherirse a estos principios para que merquen, ya sea en grandes superficies, supermercados de grandes superficies o directamente, como me encanta, con mercados campesinos. ¿De qué forma lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo de una manera en la que hacemos este acompañamiento, literalmente lo acompañamos a mercar. Lo segundo que hacemos es enseñarle a conservar y manipular eso que mercó, a almacenar. Todo con un objetivo muy importante y el objetivo es disminuir todos aquellos residuos que se dan por parte del alimento, disminuyéndolos, no solamente por un tema de, digamos, bioecológico, sino también por un tema de presupuesto. Y además les enseño a hacer recetas saludables en sus casas. Excelente. No me dejen olvidar, no, de una vez les digo, recuerden que los domingos aquí tenemos mercados campesinos, que esta sea la oportunidad para recordarles, para estarles invitando siempre a mercados campesinos aquí los domingos en el canal Parque Telemedellín. Oiga, Natalie, tenemos que venir y más después de lo que nos van a enseñar ahorita, creo que ya tenemos compromiso para que estemos juntos ahí por cada uno de los mercados tomando notica y comprando juntos. Claro, ahí le dejo el retico, ¿yo? Claro que sí. Bueno, en este momento vamos a iniciar este ciclo de llamadas que esperamos que sean muchas porque necesitamos que ustedes tomen, ya les dijimos, atenta nota con todos estos tips. Tenemos llamada de Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, bienvenido, qué rico pariboliar con vos y de una vez aprovecho para felicitarte por esa noticia que nos compartiste ayer. Oye, amigo, ¿cómo estamos? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial a todos mis colegas de Medellín, te despido mucho, un abrazo para todos ustedes. Mi pregunta para el invitado, invitada, es ¿qué alimentos sanamente podemos usar? Porque últimamente he comido, pues a la vez comía, por ejemplo, amanecía. Una vez tuve una intoxicación de alimentos, entonces me bajaron para el hospital y me dijeron que lleva suficiente alimentarse bien, porque últimamente estaba como alimentando muy mal. Yo decía, ¿te parece que a la vez de mis trabajos no me da como tiempo de alimentarme? Y últimamente ayer me comí como un huevo con frijoles y arroz y me cayó como pesado la comida. Y me tomé un paciente porque me dio mucho dolor de estómago, entonces ayer estaba como enfermo todo el día, incluyendo también yo fines de semana allá de poco comer comida chatarra, por ejemplo, la salchipapa. Luego supuestamente engorda, este alimenticio hay para comida saludable, para la manzana y la fruta, para tener una mejor calidad de vida y sana alimentación. Muchas gracias y saludo a todos mis puertas de Medellín. Estoy a todos, un abrazo. Jefferson. Vea, usted le va a tocar es grabar el programa y repetirlo, porque con lo que nos dijo que come, mejor dicho, por ahí no va la cosa. Un abrazo muy fuerte de parte de Pariboleando con vos. Mónica, ¿qué le decimos a Jefferson? Bueno, Jefferson, antes que nada, muchas gracias por preguntarnos esto, pues va a ayudar mucho a resolver algunas de las inquietudes que muy posteriormente pueden presentarse. Yo quisiera contarte algo, felicitarte porque te gustan los frijoles, ya que es una alimentación casera que nosotros debemos renovar.
No nos debe dar vergüenza comer frijoles. Las leguminosas son una fuente de proteína indispensable para el organismo y más si son de fuente vegetal que están bajas en grasas, como son los frijoles, los garbanzos y las lentejas. También es una oportunidad, Jefferson, para decirte que a veces tenemos que escuchar nuestro cuerpo porque él posee la sabiduría y de respondernos qué alimentos nos caen mal. Entonces, Jefferson, una de las formas en las cuales, no sé si tú preparas los frijoles o te los prepara tu familia, pero voy a hacer una recomendación general. Cuando a una persona le caen mal los frijoles, que hay que remojarlos, y que además hay que remojarlos porque tienen un factor antinutricional en el agua que queda del remojo, que no es debido que no la tomemos, entonces uno debe botar esa agua. ¿Qué hago yo para cuando a mi familia le caen mal los frijoles o los pacientes? Les voy a dar un secretico. Lo primero que debemos hacer es remojarlos por ahí 48 horas antes de hacerlos. Increíble. No 24, sino no, 48 horas. Ay, Dios. ¿El truquito cuál es? Cambiarle de agua constantemente. Esta es una labor que hacemos las amas de casa con mucho placer para que no le caigan mal a nuestra familia ni a nuestros hijos. Entonces, 48 horas. 48 horas de remojarlos y estarle botando el agua cada 10 horas, cada 4 horas, etcétera. ¿Cierto? Que nos recordemos cada cuánto. De esa forma, Jefferson, vas a ver si lo toleras o no. Lo otro, Jefferson, es entender de qué manera, a qué horas. Los horarios de los alimentos son muy importantes. A veces debemos desayunar, como dice el dicho Jefferson, desayunar como reyes, almorzar como príncipes y comer de otra forma. ¿Cierto? Que ya todos sabemos. Pero Jefferson, yo quiero que escuches los horarios. Entendí que de pronto era una comida amanecida. Eso sí es determinante, no debes comer frijoles amanecidos. Ahora, si no son amanecidos y en las características como recomiendo hacerlos, yo sugiero a Natalia y Andrés que por favor ensayen de esta manera y lo toleren. Ahora, los ensayos, Jefferson, se hacen de a poquitos. No te comas un platado, cómete unas cucharaditas de frijoles. Sin caldo, porque a veces el caldo del remojo es el que nos queda, pues, o el caldo de los frijoles es lo que nos queda más, la tinta, lo que llamamos comúnmente la tinta de frijol. Mónica, pero en nuestra cultura paisa, nosotros siempre, pues muchísima gente, muchísimas familias paisas desayunamos el calentado, nos encanta el calentado. Entonces, a ver, yo he entendido que uno lo que hace es que espera que los frijoles se enfríen completamente ya al final de la tarde. Se congelan y uno los puede tener como para muchos días congelados u otros que se dejan ya en la nevera y al otro día se hacen el desayuno. Entonces, ¿eso lo debemos cambiar o ese hábito se debe cambiar? ¿O usted qué nos recomienda? Primero que todo, yo les recomiendo hacer cambios paso a paso. Estos cambios paso a paso se identifican de la siguiente manera, Andrés y Natal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos frijoles, que somos conscientes, Natalia, de que los vamos a utilizar los otros días, al otro día en el desayuno, pues debemos guardarlo en la nevera y guardarlos en pequeñas porciones. Eso se llama congelarlos. O sea, si hay esperanza, pues no es que no vamos. Ah, bueno. No, yo lo que quiero que quede claro es que no abandonemos las leguminosas como frijoles, garbanzos y lentejas, además de que son más asequibles a nuestro bolsillo. Y son una rica fuente de proteína que no podemos abandonar. ¿Cuál es el truco? El truco es que si son amanecidos, sean amanecidos, pero en el congelador. Muy bien. ¿Cierto? Los guardemos en un recipiente hermético. ¿Cómo hacemos? Vamos a suponer que son las 12 del día y yo como ama de casa hice los frijoles que voy a utilizar mañana, de costumbre en mi familia, calentados. Entonces lo que hago es esperar máximo 2 horas después de que los puse a pitar en la olla a presión. Espero 2 horas a que se enfríen un poco, no más de 2 horas, y los empaco herméticamente y los meto al congelador. Sí. Y ya y listo, y al otro día los saco y los echo otra vez a la olla a presión y le pego una calentadita sin pitar. Esa es la idea para que puedan hacer los frijoles que llamamos comúnmente frijoles amanecidos para el desayuno. Mónica, y así muy rapidito, porque sí, ya nos vamos para unos mensajes institucionales. ¿Y eso cuántas veces lo podemos hacer? Pues son, si son muchos frijoles. Sí, no, son muchas coquitas. Son muchas coquitas, muchas debe coquitas. Ser solamente sí, por porciones, no el montón, ir descongelando y volver a hervir, nada de esas cosas que hacemos en la casa. La recongelación no se debe hacer, entonces para eso debemos planear cómo guardarlo. Está vivo de milagro. Bueno, entonces, ¿cuál es? O sea, muchas veces, digamos, decimos que un alimento lo satanizamos porque nos cae mal y es el método de cocción que empleamos lo que nos cayó mal.
Entonces, la invitación es para que vamos pues a lo otro, es que rápidamente, es que por favor congelen de a poquitos. Mejor aún, pongan a remojar de a poquitos. Si son dos, tres personas máximo en la familia, no pongan más de una tazadita, porque los frijoles se reproducen tres veces más, se replican. Entonces, nos quedaría mucho para congelar. Muy bien, aquí dijimos como pasito, estamos es vivos de milagro. Bueno, vamos a ir cambiando hábitos y seguimos parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando de manipulación y conservación de alimentos y ya les hemos dicho hasta el cansancio, cojan papel y lápiz porque si no se van a arrepentir. Pero para que sigamos hablando de este tema, antes de recibir llamada, Natalia, nos quedaba algo pendiente. Se nos ahorita. Había olvidado recordarles a ustedes, queridos amigos, los que se ganaron las boletas para los conciertos de este fin de semana, el de Andrés Cepeda, Mil Canciones, que acaban de ver en el promo, y también el concierto de salsa. Aquí hay unas boletas esperándolos, por favor, vengan a reclamarlos. Estamos en la carrera 43F1860, barrio Villa Carlota, Medellín. Aquí los están esperando para que reclamen sus boletas en horario de oficina, en la recepción. Se las tienen, por favor, reclámenlas para que no me las tengan que regalar. Listo. No, tan Andrés, sufrida, Natalia. Tan sufrida. Bueno, y en este momento tenemos llamada de televidente de Claudia Londoño desde el Trianón. Hola, ¿cómo están? Claudia, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Nosotros muy bien, aquí con el corazón roto con lo que nos están contando, porque hacemos muchas cosas que no debemos. ¿Y usted cómo está? Le agradezco mucho y quiero preguntarle a la invitada. Como yo tengo el colon irritable, una amiga me enseñó que echándole una cucharada de panela en polvo a los frisoles, me los como y no me hacen daño, y es verdad, no me hacen daño. Pero el médico también me quitó la panela en polvo, entonces quería saber qué otra cosa le puedo echar para que no me hagan daño y poderlo seguir comiendo. Y también quería preguntarle a ella, para no tener que botar la esponjita con la que uno lava los platos cada 8 días, no la tenerla que botar pues cada 8 días, yo la meto en blanqueador para evitar bacterias. Entonces, si ella puede mencionar el nombre del producto con el que uno puede limpiar la nevera, el mesón, que no tenga que ser algo agresivo. Claudia, muchas gracias. Vamos a ver qué nos responde Mónica entonces. Un abrazo para usted. Bueno, Claudia. Claudia, digamos en continuidad con lo que estaba contando acerca de los frijoles, voy a darles otro truquito. El primero es que si ya no puedes comer panela, no busques algo azucarado, sino que por favor busques algo que tenga el vinagre. Por ejemplo, 2 cucharitas de vinagre en medio pocillo de frijol que estás remojando en esas 48 horas, echarle vinagre. Listo, eso puede mejorar las condiciones si nos cuentas. Incluso no sabía lo de la panela, gracias por contarme, pero sé que muchos pacientes no pueden comer panela y en mira de lo que estamos cuidando en términos de sobrepeso y obesidad, pues podríamos disminuir el consumo de azúcares también. En cuanto a cómo limpiar, pues te felicito, eres súper juiciosa. Realmente eso es una de las recomendaciones que teníamos para hoy en términos de manipulación de alimentos, y es cuidar nuestra casa como si fuera un restaurante. Entonces, guardemos esas, o sea, es importante que sepas que no podemos tener realmente esas esponjas. Esas esponjas en 8 días, también de acuerdo al tránsito que se maneja, perdón, a la cantidad que manejes de platos, etcétera, etcétera, pero en promedio una familia de 4 personas, donde tú realizas desayuno, almuerzo y comida durante 7 días, claro que ya la esponja puede no estar bien. Yo diría que debes guardar la esponja 10 días, ya si la esponja está muy sucia, muy corrosiva, ahí sí guardarla. El hipoclorito continúa siendo uno de los desinfectantes más importantes que tenemos y es genérico y lo podemos mencionar. Muy bien, y empezamos a hablar de manipulación y nos encarretamos fue con los frijoles, cómo congelarnos, ahí nos quedaron unas preguntas, pero no hablamos como en general qué es la manipulación de alimentos, porque entonces en la manipulación creo que entra congelar,
como nos está diciendo Claudia, pues tener nuestros utensilios y las esponjas limpias y limpiar también como todas las superficies. ¿Qué es entonces ese término general de manipulación del que vamos a continuar hablando aquí en Pariboleando con vos? Bueno, Natalia, hay algo muy importante, y Andrés, y es que definitivamente cuando hablamos de manipular va más allá únicamente de construir un alimento, de hacerlo en nuestra casa, va desde la compra, porque uno manipula los alimentos desde el momento en que se enfrenta al campesino. Vamos a suponer en un mercado campesino, él te entrega lo que tú estás comprando, una lechuga, una acelga, una berenjena. Ubiquémonos acá, en Telemedellín, un domingo, 7 de la mañana, 8 de la mañana, que comienza un mercado campesino. Entonces yo le pido al campesino que me entregue una joya, porque él me está entregando una joya. Sí. Cuando ustedes van a un lugar a comprar una joya, ustedes no la tiran a la bolsa, ustedes la depositan. Eso es manipular. Y ahí es interesante la pregunta, porque la manipulación es cómo toco el alimento, cómo le pregunto al campesino, ¿cómo quieres que yo maneje esta joya llamada berenjena? Y de esa forma la transporto, es también parte de la manipulación. Yo observo mucho a las personas que vienen a adquirir sus alimentos en el mercado campesino, y ese hábito de compra es ya un hábito de vida saludable. Pero no lo dañemos. Cuando compramos, por ejemplo, una mandarina, la ponemos debajo y le metemos encima una papaya bien pesada, una sandía o unos plátanos maduros o la piña. Sí, Natalia. Entonces, mi recomendación es realmente... la manipulación se refiere a cómo construyo el alimento, cómo lo toco, cómo lo acaricio, cómo lo pico, cómo lo lavo, y todo lo que se refiere a conservación y almacenamiento es otra cosa, ¿cierto? Que ya lo hacemos en la casa, y cómo lo conservamos en la nevera, en las alacenas, etcétera. Bueno, pero esa relación, perdón, Andrés, esa relación de la que usted está hablando, es como la relación que tenemos con los alimentos, tiene que ver la forma como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, porque usted está hablando de cómo toco, cómo me relaciono, cómo estoy tirando, cómo estoy poniendo las cosas. Eso tiene que ver algo, siendo usted coach, ¿ha encontrado algo ahí? Okay. ¿O no? Natalia, pues bueno, realmente la manera... como yo trato a los demás, es como me trato a mí mismo. Es decir, la manera como me alimento, como tramito la vida, como tomo decisiones, es como me alimento. Si yo no me alimento bien en las dos primeras horas por la mañana desde que me levanto, yo no me imagino cómo sería esta hora en este programa. Mi vitalidad depende de hoy, cómo desperté, en qué condiciones estoy, qué actitud tengo. De ahí que de la manera como yo compro donde el campesino, de la manera como lo miro como un para él, desde esa forma, también estoy mirando la vida en general. Yo creo que la parte de alimentarnos es un proceso de inclusión social que ahora nos acoge demasiado. Mónica, retomando ese proyecto que usted realiza con las personas quienes acuden a usted para esa asesoría, usted maneja el tema compra responsable, que es asociada a lo que nos acaba de decir. Sí. De antemano sabemos que utilizar algo como mercados campesinos o estos lugares donde ya definitivamente se están cambiando las maneras de ofrecer, de mostrar, de vender estos productos, ya es algo responsable. Pero igual no todos nuestros televidentes van a tener acceso a esos momentos o a esos espacios ni al mismo tiempo. Lo deben hacer en un supermercado, en una plaza de mercado, y usted también desarrolla un contenido dentro de la compra responsable. Es la relación que tiene uno. ¿Y cómo lo debe hacer en el proceso, en las estanterías de los supermercados, de los minimercados y todo esto? Desarrollémoslo un poquito. Perfecto. Andrés, mira, hay una manera de comprar. Voy a bromear un poco. Yo siempre le digo a todos en la asesoría que les hago que hay tres cosas que debemos llevar cuando vamos a mercar. Cuando vamos a mercar a un supermercado de grandes superficies. Lo primero que debemos de llevar es la cabeza. Lo segundo que debemos de llevar es el estómago lleno. Y lo tercero, las gafas. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que una persona está en el supermercado y le dice, oiga, señora, ¿me presta sus ojitos? Es que no traje hoy las gafas. Claro, entonces resulta comprando una cosa que no sabe qué contenido nutricional tiene, qué componentes. Ahora tenemos un bombardeo de información nutricional, de comida saludable, que hace que nosotros no lo entendamos si no leemos las etiquetas, si no nos asesoramos al comprar. Entonces terminamos comprando grandes mercados, a eso llevamos el estómago vacío o vamos pensativos sin estar en conciencia plena de qué estamos haciendo.
Bueno, ahorita nos habla de las etiquetas porque tenemos una llamada desde Villahermosa, Luz Marina Gil. Muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Adelante. Muchísimas gracias. Una felicito mucho a Mónica, nuestra invitada. Linda, gracias. Bueno, para Mónica la pregunta, mira, ¿qué hacemos las personas que como yo vivimos solas? Yo estoy totalmente desorientada, pero en lo que debo comprar para meter en la nevera, en lo que debo comer, porque si compro muchas cosas se me daña. Entonces, ya que usted es una experta, ¿me puede dar esa idea de qué compro en el mercado para que la comida no se me dañe y para yo estar bien alimentada porque vivo sola? Muchísimas gracias y felicitaciones. Luz Marina, muchísimas gracias a ti, Parihueleando con Vos. Mónica, ¿qué le vamos a contestar a Luz Marina? Luz Marina, muchas gracias por felicitarme. Mira, Luz Marina, lo primero es que muchas personas hemos vivido o estamos viviendo el proceso de vivir solos. Y esta, me encanta tu pregunta porque esta no debe ser una excusa para dejar de alimentarnos saludablemente. Y esa actitud responsable va a hacer que puedas adquirir muchos conocimientos para cuidar tu presupuesto y obviamente tu salud. Bueno, existen, cerca de Villahermosa existen muchas tiendas que venden productos casi, digamos, individuales. Yo sé que un paquete de arepas no se compra individual, pero es importante mencionar que las arepas se pueden congelar y cada vez las vas sacando una por una. Lo otro es que no te puedes restringir de ningún grupo de alimentos. Entonces, digamos que si tenemos el grupo de frutas y verduras, si tenemos el grupo de las proteínas donde están las carnes, los huevos, etcétera, si tenemos el grupo de lácteos o de cereales, no te puedes restringir porque vives sola. Entonces, te voy a hacer una recomendación. En cereales puedes comprar pasta, harina, arroz, que no se daña. Y compras de una librita de cada cosa. Listo. En frutas y verduras compras las que a ti más te gusten. Y te dices, esta semana le voy a dedicar que la piña está en promoción y te va a comprar una piña. ¿Cómo hago? Después de que usted una fruta, una verdura, la abres, debes guardarla en el proceso de refrigeración de la nevera. Todos conocemos las neveras comunes, en la partecita de abajo la guardas, puedes pelarla toda. Y si te sobra piña, puedes guardarla en el congelador. Está bien. ¿La manzana se debe guardar en la nevera, se debe dejar afuera? Bueno, la manzana es un producto que después, digamos, de que comienzas a consumirlo, se oxida muy fácil, hemos visto que se pone negro, ¿cierto, Andrés? Entonces, de esa forma, nosotros lo que debemos hacer, Natalia, es, si la manzana, como es un producto tan individual, tan fácil de cargar en la lonchera, lo que debemos es mantenerlas limpias. A mí me encanta mantener frutas en un frutero. Eso me fascina. Me parece que es una forma de convocar a los demás de mi familia para que coman más frutas. Entonces, ¿qué hago con una manzana? Simplemente, si sé que no me la voy a comer hoy, que espero que cuando la compren para realmente hacer la acción de comérsela, entonces la guardan en la nevera tranquilamente. También. A mí no me gustan las frutas, por ejemplo, congeladas, entonces, ¿qué hago? Las saco 24 horas antes de que me la vaya a comer. Muy bien, estamos parihueleando con vos, Andrés. Les voy a hacer una propuesta que sé que les va a encantar a los televidentes, y es que el siguiente segmento nos dediquemos a temas de conservación por grupos de alimentos. Sí, porque aquí ya veo que va a ser la piña, la manzanita y todo eso. Solamente les vamos a dar un minutico para que se paren por el papel y el lápiz y ya regresamos con Parihueleando con Vos. Listo, gracias. Y estamos parihueleando con vos, estamos hablando de hábitos saludables, del manejo de los alimentos, la conservación de los alimentos, la manipulación de los alimentos con la nutricionista Mónica González. Y tenemos una llamada desde el estadio, Magdalena Cardona. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero felicitarles por este... No hay palabras para calificar el programa. Uno a, de verdad, en todo hay que ver esa alegría que le da uno verlos a ustedes tan alegremente, como llevan los personajes de la más alta calidad profesional, que cualquier niño entiende lo que dice y de esa manera tan alegre que nos dan a entender. Y usted, Natalia, ni hablar, es una delicia verla, cómo se mantiene de bien y tan profesional, lo mismo que su compañero.
Bueno, felicitaciones a la doctora. Y yo tengo 70 años, tengo azúcar y me gustaría también saber de un buen desayuno variado para mí, que soy diabética, y una comida, ¿a qué horas puede ser la comida antes de acostarme? Muchas gracias y muchas felicitaciones por ese programa que cada día es más excelente. Muchas gracias. Doña Magdalena, muchísimas gracias a usted por esas palabras tan hermosas. De verdad que nos emocionan muchísimo. Muchas gracias. Mónica. Respondámosle por favor a doña Magdalena. Bueno, doña Magdalena, muchas gracias. Además que me trae un recuerdo muy lindo porque se llama igual que mi mamá. Bueno, doña Magdalena, entonces nos estaba usted contando que usted es diabética, que tiene azúcar en la sangre, lo cual se constituye una mujer con diabetes, pero que tiene muchas cosas que comer porque realmente la diabetes permite una calidad de vida bien manejada, una calidad de vida excelente. Lo primero que debemos hacer es que para un desayuno, usted preguntaba a doña Magdalena que qué debe desayunar. Bueno, lo primero que usted debe desayunar es no esperar mucho después de levantarse para desayunar, porque es muy importante para los diabéticos después de las horas de sueño desayunar, digamos, más rápidamente. ¿Qué sí debe desayunar? Debe desayunar si a usted le gusta el chocolate, el café con leche, una arepita puede ser, como es tan subjetivo decir el tamaño de la arepa, imaginémonos una arepita formada con las dos manos. Ese es el tamaño, el círculo de la arepita que usted debe comer. Si es más grande, pártala a la mitad. Se come una arepita, que ahí va una porcioncita de cereales, en este caso la harina. Se come una tajadita de queso, ojalá sea un queso bajo en grasa o un quesito campesino, si es de su preferencia. Digamos que por los desayunos evitemos comer, digamos, más grasa fuera de la que contiene los lácteos, en este caso el queso. Se toma un chocolatico. Y no endulce ni con panela, ni con miel, ni con azúcar. Hay productos muy buenos para endulzar que le permiten disfrutar de sus alimentos aún teniendo este proceso de enfermedad que es la diabetes. Y también nos preguntaba doña Magdalena por la última comida. Muchas gracias, Andrés. Bueno, doña Magdalena, entonces la última comida. Doña Magdalena, las personas con diabetes y en general todas las personas no podemos pasar más de 3 horas sin comer alguna cosita. Entonces, cuando llegue la hora de la comida, trate de que no sea muy tarde, que no sea después de las 6:30, 7 de la noche. Coma algo liviano, algo que le proporcione una mejor calidad para el sueño, porque dormir es muy, muy importante para las personas con diabetes y para todos, pero en ustedes también es muy importante. Bueno, ¿y qué tal si seguimos con la dinámica que habíamos propuesto desde antes de los mensajes institucionales? A lo que vinimos, conservación, ¿pero qué? ¿Por categorías de alimentos? ¿Qué nos sugiere Mónica? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a hablar de la conservación en términos de refrigeración y almacenamiento. Bueno, entonces les voy a dar un tips. Cuando hablemos de llevar algo a la nevera o llevarlo a una alacena o a unos cajones o a una estantería en la casa donde lo guardemos, pensemos en que lo primero que entra es lo primero que sale. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un producto en la nevera que lleva 8 días, quiere decir que eso es lo primero que me debo comer. No puedo seguir mercando de eso. Además, es importante también mencionar que si vamos a refrigerar verduras o frutas, debemos saber el origen de esto, Natalia. Por ejemplo, una zanahoria, papa y cebolla están bajo la tierra y eso no necesitamos meterlos en la refrigeración. ¿Por qué? Porque la papa simplemente... Ni zanahoria, ni papa. Ni papa, ni cebolla, ¿cierto? Ni cebolla. Sí, cebolla de huevo, pues, ¿cierto? Huevo. La común. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué no debemos hacerlo? Primero, porque como ya estamos teniendo una conciencia responsable para comprar, que espero que todos salgamos con esa conciencia, entonces vamos a comprar poca cebolla, vamos a comprar poca papa, vamos a comprar poquito para una semana, para que tengamos los alimentos frescos y para que nos dediquemos a comprarlos, no para un mes. Bueno, entonces además vamos a hacer otra de las situaciones. Que pero está... ¿sabes qué, Mónica? Dime, qué Natalia. Pena, yo te voy a interrumpir porque tenemos otra llamada, continuamos con estos tips tan buenos y Andrés, démosle paso a la llamada para que todas las personas puedan estar empariboleando con vos. Por supuesto, entonces vámonos de una con Milena Parra desde Buenos Aires. Milena, buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes. Un gusto poderme comunicar con ustedes. Y un gusto para nosotros que se haya comunicado. Muchísimas gracias, me parece muy interesante el programa, los profesionales que ustedes llevan. Me encantan y he aprendido montones viéndolos a ustedes.
Que Dios los bendiga y que nos sigan dando toda esa información tan importante. A usted también. Yo quisiera preguntarle a Mónica, mi niña en este momento está mudando dientes, entonces o le falta alguno o los tiene flojos y por ese motivo no es capaz de morder las frutas como la manzana, la pera. Entonces yo quisiera pues como echarle en la lonchera ese tipo de frutas, pero ¿cómo hago para que se las eche picaditas y no se le oxiden mientras el tiempo del descanso? Buen punto, Milena, que nos dejó el problema. No, esa es la idea, resolver la inquietud. Otra vez muchas gracias y esperemos que podamos resolver aquí con Mónica. Bueno, Milena. Definitivamente me encanta que todas las personas que llaman, incluyéndote a ti, debo felicitarlas porque que una mamá se interese por una alimentación saludable en la lonchera de su hijo, eso es aplaudible totalmente. Felicitaciones. No obstante, Milena, si... O sea, es importante que muy bien estas manzanas no se oxidan, no hay otra forma sino echársela entera. Como sabemos que él está mudando sus dientes, es difícil, entonces busquemos otra. Las fresas son muy suaves y no se van a oxidar. Tratemos de variarle a él. Por ejemplo, si tú encuentras en el supermercado más cercano al sector Milena donde tú vives, busquemos qué otras frutas están más bajas de precio y démosle a la semana al niño esa, ¿cierto? Para banano, que tu hijo, por ejemplo. Por ejemplo, banano, me encanta, ¿cierto? O sea, algo que tú acuerdes con él que le gusta para que no hayan desperdicios de alimentos. ¿Te parece, Andrés? De esa forma te sugiero variarle. Entonces, si no podemos con la manzana porque no se la podemos mandar entera, mandémosle fresas, banano, como manguito maduro, le encanta. Y un truquito, una cosa que a mí me encantan los niños, es la sandía. La sandía es blandita para cuando ellos están haciendo ese cambio, les encanta. Lo importante es que le varíes mucho a tu hijo, Milena, la lonchera. Y me hizo acordar de ese problema, Milena me hizo acordar de ese problema con las manzanas. Incluso cuando uno hace una comida en la casa y al rato llegan los invitados, pues uno tiene que picar y pelar la manzana con tiempo y empiezan a oxidarse. Entonces, en estos días leíamos que uno no se debe comer esas manzanas ni medio oxidadas. Entonces, de verdad las tenemos que comer inmediatamente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque nos las hemos comido, pues nuestras madres, nuestras abuelas se la comieron un poquito oxidadas y ya nos están diciendo que es algo muy malo. ¿Qué es lo que pasa con esas manzanas cuando se empiezan a poner negritas? Bueno, Natalia, hay una cosa que a mí me parece también, y Andrés, que debemos considerar, y es que, entre comillas, no podemos decir que porque una manzana se oxida, que es un proceso natural, no la podamos comer. Una cosa son las condiciones en las que, digamos, yo compré una manzana que ya está, digamos, dañada, que está podrida, ¿cierto? Uno diría, esta no es la condición en que la compro. Pero aún así, si la manzana tiene una abertura y eso, y ningún alimento que tenga abertura lo podemos comprar porque puede estar con una transmisión de enfermedad, de transmisión por alimento que nos debemos de cuidar, ¿cierto? Una ETA. Pero además también tenemos que considerar que todos los alimentos después de que sale, un fruto después de que sale del árbol, ya comienza a perder sus condiciones nutricionales, Andrés. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntarle a quien nos vende el producto, sea en una grande superficie de supermercado o en los mercados campesinos, preguntarle al dueño del balón, ¿cuánto hace que este alimento, que este fruto salió de su árbol, cuánto hace que fue cosechado? De esa manera podemos saberlo. Segundo, yo normalmente cuando una manzana se oxida, me la como. ¿Por qué me la como? Porque la oxidación es un proceso normal que no hace daño para el organismo ni hace una intoxicación. Pueden estar tranquilos, no va a pasar nada. Estéticamente a los invitados no les va a gustar la manzana así. Para evitar eso, la podemos partir con antelación, echarle en agüita y echarle una cucharadita de azúcar o una cucharadita de sal y acompañarla ahí en eso, limón para que conserve sus cualidades estéticas. Pero por favor, no se priven porque se pone negrita. Bueno, damas, un llamado al orden. Después, ahorita que retomemos, después de todo lo que tenemos antes de irnos a corte, retomemos con la conservación. Recuerden que vamos en qué, las cebollas, yo solamente les estoy como aquí retomando para que después de los cortes lo tengamos ahí presente. Bueno, gracias, porque Andrés. En este momento tenemos llamada telefónica de Sergio López desde Bello. Sergio, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Andrés, parihueleando con ustedes. ¿Cómo ha visto el programa? ¿Ya ha tomado atenta nota? No, es excelente. Ustedes tienen
un tema cada día espectacular. Muchas gracias, Sergio, y esté muy pendiente, en serio, porque faltan muchos tips de esas cosas que uno no hace en la casa y que debería hacer. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Saludo para Natalia y la doctora Mónica. Gracias. No sé la doctora Mónica al respecto, ¿qué me puede decir? He escuchado que para evitar la oxidación de la manzana se le puede untar un poco de aceite de oliva y así se conserva sin oxidarse. Y para la señora que llamó ahora de 70 años, como yo también soy diabético, yo utilizo al desayuno avena en hojuelas previamente remojada con un poco de leche de lactosada. Una feliz tarde. Y felicitaciones de nuevo por el programa. Oiga, Sergio, y muchas gracias a usted. Gracias, esto es lo más rico que nos puede pasar aquí. Que ya entre nuestros televidentes se den consejos, creo que ya. Me encanta. Y Sergio ya nos ha llamado varias veces, entonces muchísimas gracias, Sergio. Adelante, Mónica. Sergio, gracias infinitas. Aprendí mucho. Sobre el aceite de oliva, no lo sabía. Qué rico todos esos trucos, pues, que hacen que llevemos una vida mejor con respecto a la alimentación. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Y de las hojuelas usted también la recomienda? Sí, vean, las hojuelas, don Sergio, yo las recomiendo mucho. ¿Por qué las recomiendo? Porque dan una sensación de saturación en el estómago, como, ay, como quedé llenito y de una manera saludable. También es importante recordar que las debemos mezclar en leche, don Sergio, porque resulta y sucede que las proteínas para ustedes los diabéticos en las cantidades recomendadas por la persona que los atiende, por la nutricionista, por el médico, también son muy importantes en el desayuno. Entonces, digamos que gracias por darnos esa recomendación, me encanta lo de las hojuelas. Y usted acaba de decir leche, vamos a ver qué es lo que pasa también con los lácteos, porque dicen que es malo, que ya no se puede sino leche de almendras, pero todo esto lo vamos a seguir viendo en Parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales, ya volvemos. Y seguimos parihueleando con vos, hoy hablando de manipulación y conservación de alimentos y estamos con la nutricionista Mónica González. Recuerda que tenemos tareas pendientes desde el segmento anterior. Ya estamos hablando de la conservación y vamos en los lugares donde debemos guardar nuestros alimentos. Sí. Entonces nos había hecho un contexto, unos la nevera, otros en el rinconcito a la cena, no sé qué condiciones deben tener y retomemos donde íbamos con la cebolla. La papa y la zanahoria. Bueno, Andrés, entonces, como estamos hablando de frutas y verduras y cómo conservarlas, entonces yo les recomiendo conservarlas de la siguiente forma. Resulta y sucede que cuando nosotros guardamos las papas, por ejemplo, que contienen tanta tierra, y la zanahoria y la cebolla, porque están bajo la tierra, esto lo estoy aclarando porque hay personas que no saben eso de un cultivo de papa, por ejemplo. Además, no lo mezclemos con otras que son de superficies ya superiores a la tierra, por ejemplo, no lo mezclemos con los tomates. Cierto, entonces como los tomates después del fruto ser arrancado, el tomate puede continuar la maduración, cosa que no sucede con la lechuga. La lechuga no se madura después de que la cosechamos. Entonces la lechuga, todo lo que son verduras de hojitas, guardémoslos en refrigeración, en las cocas que comúnmente las neveras tienen en la parte de abajo, separada del congelador. Todo lo que tenga hojitas verdes. Ahora, cuando guardemos, por ejemplo, la coliflor, que también tiene hojitas, también guardarlo de esa misma forma. Nunca lavemos ni las frutas ni las verduras antes de guardarlas. No las lavemos. Ni en la nevera ni en el cajón. No, no las lavemos. ¿Por qué? Porque la humedad que tiene ya la fruta o la verdura, hay que cuidarla y hay que equilibrarla, porque las frutas y las verduras se influencian por la temperatura, por la humedad, por el aire, por la respiración propia de ellas y además también por, digamos, por esa parte de la luz que ya lo mencioné, es muy importante, y la ventilación es muy importante. Entonces vamos a suponer que guardamos algo, por ejemplo, una zanahoria que la teníamos afuera, la utilizamos, no utilizamos toda la zanahoria, la guardamos en una bolsa, en la nevera, si la vamos, en refrigeración, si la vamos a utilizar, Andrés, mañana.
Listo, pero si no la congelamos y no hay problema, cuando una verdura ha sido congelada, después digamos de lavada, vamos a suponer, hoy no utilicé toda una zanahoria, pero ya la tengo pelada y la congelé. La puedo utilizar hasta 3 días después, Andrés. ¿Y cómo la utilizo? Directamente la saco del congelador y la hago en la preparación que necesito. Y así rapidito, no pierden sus nutrientes, que es uno de los mitos que hay. No que lo pierden. Frutas y verduras, sí. ¿Las congelamos? No, no, no hay problema. Nutrientes sí se pierden, pero no todos, porque lo más importante es recuperar el hábito de frutas y verduras. Y que lo más importante que también nos decías ahora, que es mejor congelarla que perderla y botar la comida. Tenemos una llamada desde Florencia, María Eugenia Uribe. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante. Quiero decirles que es primera vez que veo su programa, pero me encantó. Las felicito, gracias. Se ven muy lindas. Bueno. Tengo un problema con una, pues yo tengo una nieta de 12 años y vivo muy preocupada porque no hay poder humano que la haga, que yo la haga comer sopa. Yo le hago de legumbres, yo le varío de frijoles, yo le hago de arracacha, bueno, todas las sopas antioqueñas que uno hace. Pero ella no quiere sino que uno la proteína se la acompañe con papitas. Entonces eso me mantiene a mí muy preocupada porque ella está estudiando y en crecimiento, entonces ya no sé cómo hacer con ella. Bueno, doña María Eugenia, ¿será que también la llaman Mafalda? Mafalda que no toma sopas. Vea, eso es un problema de muchísimos adolescentes, de muchísimos niños. ¿Cómo los enamoramos para que coman vegetales y frutas? Bueno, doña María Eugenia. ¿Y sopas? Doña María Eugenia, esta pregunta suya yo se la agradezco porque nos da la oportunidad de, digamos, de desmitificar un poco la importancia, digamos, que tiene la sopa. Por supuesto, usted con su niña de 12 años, es importante que esté preocupada, con razón, claro, pero venga, usted se puede tranquilizar por dos cosas. La primera, lo importante es que ella no coma la sopa, no, lo importante es que sí coma un poquito de cada cosa, porque si solo come cosas, digamos, con papas, acompañadas de papas, entonces busquemos ofrecerle cosas parecidas a las papas. Le voy a dar un truquito. Normalmente nosotros le tenemos mucho miedo a reemplazar la papa, porque creemos que los adolescentes no comen sino eso. Entonces yo lo que busco siempre es hacer esto. A mí me encanta la berenjena, no le imponga nada a ella nuevo, pero primero trate de que ella le imite a usted. Normalmente a esa edad uno imita lo que los adultos comen, aún. Entonces, mi pregunta más bien, doña María Eugenia, sería si a usted también le gustan las frutas y las verduras. Cierto, independiente de si son en sopas o no. Y la invito a que busquemos recetas. Con la misma, una chica de 12 años puede ir a la biblioteca, puede buscar en el computador recetas fáciles que le permitan, pero desde su motivación, usted le puede decir, la puede convocar y decirle, ven, hija, ¿sabes qué? Quiero cambiarte de preparaciones, ayúdame a encontrar una. Cierto, entonces, por ejemplo, las berenjenas, usted las saca la berenjena en rodajitas y las pone a asar, en vez de papa frita, hace las rodajitas asadas en cualquier horno convencional, con una pizquita de sal, y usted las come delante de ella y ella va imitando. A su vez, hay la remolacha, por ejemplo, en tajaditas fritas, es deliciosa. En tajaditas delgadas. La remolacha frita en tajaditas delgaditas. O al horno. O al horno. La idea es que hagamos preparaciones que no incluyan fritura para que busquemos un equilibrio entre esos métodos de cocción, doña María Eugenia. Entonces yo la invito también a variarle, ¿cierto? Porque si ella no come la sopa, de pronto no habría nada de malo que no coma la sopa, porque entraríamos a algo. ¿De qué está hecha la sopa? Muchas veces de las verduras que llevan mucho tiempo de cocción, ya se convierten en carbohidratos y casi es igual a que ella coma papa. Sí, muy bien. Otra receta, yo mirando este programa, revisé unas recetas saludables y a mí me encantó esta porque me pareció muy fácil. Un pan, o sea, tostado, con aguacate apachurradito y encima un huevo frito. ¿Cómo le parece? Con proteína, me parece que tiene mucho pues poder nutricional y excelente para hacerlo rapidito para todos estos jóvenes también. Sí. ¿Puedo decir algo en este momento? Claro. Doña María Eugenia, recordé, gracias Natalia por esa receta, recordé otra receta en la cual, si a ella nada más le gustan las papas fritas, digamos que cambiémosle el método de cocción mientras que encontramos otras formas de que ella coma. Le voy a contar algo. Cuando usted coge las papas y las parte como en lo que llamamos fosforitos, como típico papa a la francesa, las pone en el horno,
las pone a 350 grados por 25 minutos, por 30 minutos, y se convierten en unas papas a la francesa, que le aseguro que ella ni va a reconocer que no son fritas. Primero, lo que está haciendo es disminuyendo la cantidad de aceite y a su vez el presupuesto con el que usted está comprando el aceite. Sí. Disminuye, ahorra dinero, pero sobre todo protege la salud de su familia. Bueno, Mónica, yo le voy a hacer una propuesta. No sé, creo que tenemos menos de 3 minutos de programa. Perfecto. Creo que necesitamos un segundo programa para hablar de carnes, de lácteos y también de los desperdicios. También hay que manejar el manejo de los desperdicios. Entonces, como no lo vamos a hacer en este momento, vamos a plantear en otro programa, pero tomemos las recomendaciones de lo que teníamos ahorita pendiente, entonces de lo que desarrollamos, como retomemos esos tips que nos dio rapidito para que en 2 minutos los podamos desarrollar. Recordemos entonces los tips para comprar y con el estómago lleno, llevar las gafas, llevar la conciencia de que estamos invirtiendo, no solo dinero, sino salud. Entender cuando un producto está en promoción, es muy importante que se entienda que en promoción no significa que es bueno para nuestra salud. No debemos comprar cosas si ya sabemos que no nos las vamos a comer. Antes de comprar, pensemos qué tiempo tenemos para cocinar, con cuánto tiempo contamos para esto. Lo segundo es que cuando merquemos, sea en un mercado campesino, intentemos promover el buen trato para los alimentos también. A su vez, manipular y conservar los alimentos, recuerden que es un hábito de vida saludable. Muy bien, bueno, Mónica, muchísimas gracias por compartirnos todas estas recetas, estos tips para entender que tenemos que tener hábitos saludables, que tenemos que alimentarnos muy bien para tener una mejor salud. Muchas gracias por parivolear con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Andrés y Natalia. Los felicito nuevamente, es un programa encantador. Encantador como nuestros invitados, definitivamente. Gracias. Porque aquí nos estuvo muy atentos. A ustedes les recordamos que nuestro programa tiene repetición. Mañana a las 10 de la mañana ustedes pueden ver el tema que hoy estuvimos desarrollando. Por si no alcanzaron, si lo cogieron ya empezado, si quieren tomar otra vez nota, entonces mañana nos van a ver a las 10 de la mañana en Parivoleando con Vos. Nosotros nos despedimos con un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos, Natalia. Nosotros nos quedamos aquí tomando más noticas. Gracias.